tardes, son casi las 2 y vamos terminando de hacer escuela en casa y quise aprovechar para venir a limpiar este pedazo de tierra aquí. Había plantado el año pasado elote y algunas flores. Los venados se las comieron todas, pero esta vez he planeado plantar solamente plantas silvestres, flores que no necesitemos, solamente para que las abejas tengan algo más. Aparentemente todos los patos han estado escapando y han estado comiéndose los tulipanes que planté aquí. Tengo en diferentes lugares y todos los han comido. Muy bien, este es el siguiente día de trabajo. Ayer pues ya empezó a hacer frío y hay que hacer cena y todo, entonces ya paré. Lo que voy a hacer es con el rastrillo, una vez más voy a limpiar, otra pasada, y ya así lo voy a dejar ya. Tengo que ir a comprar semillas y nada más los voy a plantar así, sin cubrirlas ni nada. Creo que ayer no mencioné por qué tenía esta área plantada tan lejos de la casa y todo. Lo que intenté hacer fue un pequeño experimento, porque yo sé que los venados vienen del área esta del bosque de acá. Entonces lo que quise hacer es plantar elote aquí, tal vez para detenerlos y no se fueran al área del jardín que está, del huerto que está hasta allá, hasta arriba. Pero no funcionó de todas formas. Llegaron, se comieron todos los elotes de aquí y luego continuaron el camino hacia allá. Entonces voy a ver un poquito la tierra, todavía hay materia seca y todo, pero yo creo que va a ser suficiente para las flores, no hay tanto, no hay que preparar el suelo tanto. Entonces aquí es donde voy a ir amontonando todos los residuos, el zacate, las hierbas. Ahí lo voy a dejar por un tiempo. Y tengo una trituradora, ya que se descompone un poquito, voy a venir y molerlo todo y entonces ya tal vez pueda pasarlo al área de composta. Hasta los más chiquitos poniendo su granito de arena.